Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. Hola, bien, gracias a Dios. Bueno, según esto de mi correo electrónico, entonces, voy a descargar aquí. Los archivos de Carlos Arias. ¿Cierto? Señor. ¿Que me los envió anoche? Sí, señor. Vale. Profe, yo también se los envié hace un ratico. Hace un ratico. Sí, 11:54. Sí, señor. Bueno, ya lo reviso. Voy en el orden en el que llegaron. Ok, escuchemos entonces el de John. Escuchemos y miremos el de John. Romántica Estéreo 102.7 Bogotá, 30 minutos. Para. Integrantes, Bárbara Greco. ¿Quién es Bárbara Greco? Otra integrante, profe. Bueno, okay. Me tocó hacer la voz a mí, pero obviamente yo le puse efecto ahí. Eso suena chistoso, pero bueno. Miremos a ver qué pasa. El silencio de la luna cuando cae la noche. El silencio de la luna se apodera de nosotros y pensamos que recordar es la mejor manera de volver a vivir. Presenta Música del Recuerdo. Música del Recuerdo. Estás escuchando Música del Recuerdo. Bueno, ahí está la canción. Sí, profe, va toda completa. Toda completa. Me duele más dejarte a ti. ¿Qué tal, gente linda de Bogotá? Estás escuchando Música del Recuerdo. ¿Qué tal, gente linda de Bogotá? Les saluda Carlos Arias. Sean todos bienvenidos a este programa, su programa Música del Recuerdo, en los 102.7 FM de Romántica Estéreo, la emisora más romántica de Bogotá.
Recuerden que los estaremos acompañando junto con mi compañera Bárbara Greco hasta las 8:30 de la noche, con toda esa buena programación musical que les traemos para todos ustedes, nuestros fieles oyentes, que siempre se conectan con nosotros. Pregunta. Ya más adelante les estaremos diciendo. A ver. A través de nuestra línea fija 622-6260 o a nuestro WhatsApp romántico 313-272-6195. 313-272-6195. Ahí. ¿Dónde está esa orden? La orden de... Esa donde subió la música y volví y bajó. Pues arriba, no dice mixer, profe, nada. Sí, no, dice mixer. Dice mixer, esto está bien. Pero acá usted llega aquí en la emisora más romántica de Bogotá y ahí sube la canción y vuelve y baja. Ajá. Ahí, ¿por qué no está esa...? A la orden. Sí, la orden al control. Ah, yo pensaba que era mismo ahí arriba como dice mixer, entonces toda la... No. Toda la canción. Ahí le faltó una orden para el control que diga música sube acá en este pedacito. Música sube 2 o 3 segundos, mixer, y ya, y vuelve. Ah, ya. Yo pensaba que era abarcaba todo eso lo de arriba. No, pues es que si abarca todo esto, entonces no iría esa subida de música y luego volver a bajar, ¿vale? Ya. Sí, ya entiendo. Pues ahí faltó ese pedazo, ¿vale? Listo, bro. Entonces, siempre que vayan a hacer eso, debe ir siempre con una orden específica. Claro, porque vuelvo y le digo, porque usted lo hace, ¿sí? Usted sí, lo hace y se le ocurrió y subió la música para un momentico. Ajá, y subió la música y volvió y bajó. Pero si esto lo estuviera haciendo un operador de radio diferente, una persona diferente, entonces ahí, el operador sencillamente le deja ahí el hueco. Le deja ahí. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Sí, ya entendí. Según lo que está en este libreto, o sea, según esto. Sí. ¿Vale? Por eso, cada orden, cada movimiento que ustedes vayan a hacer en materia técnica, déjenlo con una orden, porque es que siempre háganlo pensando en que lo va a hacer otra persona. ¿De acuerdo? Lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes hacen, lo hacen otra persona. Claro, cuando ustedes lo manejan directamente, ustedes lo hacen con tranquilidad, claro, porque lo hice, sí. Entre otras cosas suena bonito, es decir, usted para y sube la música un momentico, 2, 3, 5 segundos y luego vuelve y baja. Pero si fuera un operador el que estuviera manejando, el operador no sabe que ahí hay que subir, ¿vale? Ya, listo, bro. Entonces es simplemente eso, no se les olviden esos detalles, hagan los ejercicios o los libretos o las producciones, háganlas como si las fuera a manejar otra persona diferente. ¿De acuerdo? Listo, bro. En sí, en cuanto a la producción, concuerda perfectamente. Está muy claro lo que se hizo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Está muy claro. Hay una presentación pregrabada, entra la canción completa, 5 minutos, a final, perfectamente dice aquí, e inmediatamente viene el pisador. Ese que dice, estás escuchando la música de Romántica Estelita. Ese pedacito. Y después, en la canción de la balada de Adelina de Richard Clayderman, o interpretada por Richard Clayderman. Y luego ahí sí empieza a hablar usted. Pero cuando usted hace la pausa, usted sube la música, ahí hay que tener una orden. ¿Qué la dice? Otra orden, listo. Sube música, / mixer. ¿Vale? Listo, profe. Sí. ¿Por qué mixer? Porque vuelve a quedar en estado de... Uh-huh. Y el tiempo, 3, 5, sí, el tiempo que se demoró haciendo ese movimiento. Y después continúa, 6, locutor, ta, ta, ta. ¿Listo? Vale. Entonces, para que no se pierda de esos detalles. Bueno, a ver. ¿Qué tal, gente linda de Bogotá? Les saluda Carlos Arias. Sean todos bienvenidos a este programa, su programa Música del Recuerdo, en los 102.7 FM de Romántica Estéreo, la emisora más romántica de Bogotá. Ahí. Ahí soy.
Recuerden que los estaremos acompañando junto con mi compañera Bárbara Greco hasta las 8:30 de la noche. Listo. Eso era todo. Excelente. Ah, listo, profe. Carlos. Ah, bueno, listo. Sí, solo es corregir. Mi hermano. ¿Vale? Vale, simplemente profe, ese detallito. ¿De acuerdo? Listo, profe. No, se le olvide. Dice, sí, señor. Bueno, continuamos en el orden en el que llegaron. Entonces seguiría Rocío. Profe, Rocío, disculpe, le corregiste lo que te había dicho, ¿no? Sí, profe. ¿Quién me iba a hablar? Yo, profe, Amanda. Le iba a hacer una pregunta. Había entendido que nosotros íbamos a compartir el libreto y el audio. Sí, pero es que estas personas que me lo enviaron no tienen la posibilidad de compartirlo desde allá. Ah, ok, profe. Es por ¿vale? eso. Vale, listo. Entonces, perfecto. Pues, sí, es decir, los que tengan la posibilidad, háganlo, compártanlo, por supuesto. Pero, por ejemplo, Carlos y Rocío me pidieron expresamente a través de su correo electrónico que se los compartiera, ¿vale? Entonces, por eso es que estoy haciéndolo de esta manera. Pero es exactamente lo mismo, realmente. Ok, profe, vale. Pensé que teníamos que enviarlo, perdón. Ah, no. Algunos me lo enviaron. A ver, bueno, este es a un clac. Ah, pero espérenme un segundo porque creo que no lo he compartido. No he compartido nada. Vamos, Radiónica. Radiónica. Esta es Radiónica, radio pública, radio cultural. Radiónica. Escuchas Radiónica en Bogotá 99.1 FM. Bogotá. En Pereira 95.6 FM. Pereira. En Málaga 92.3 FM. Málaga. En Barranquilla, Santa Marta y Río Hacha 95.1 FM. Barranquilla, Santa Marta, Río Hacha. En Cali 94.5 FM. Cali. Y en Medellín 99.9 FM. Medellín. Radiónica. Radiónica, una emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos. No tiene más de 8 segundos. Vamos, Radiónica. Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Y bienvenidísimos a otro programa de viernes a un clac por Radiónica 99.1 FM. Les saluda Rochi Quiroga y el día de hoy les daremos clac a la fantástica Margot Robbie. Pero ¿quién es ella? Vamos con ello. Margot Robbie o Margot Robbie es una chica de Delby, Queensland, Australia. Esto es una localidad turística y costera de Gold Coast. Actualmente tiene 30 años, pero pues ella en su adolescencia se trasladó a Melbourne con la intención de convertirse en la actriz más famosa de Hollywood, logrando debutar en el año 2008 con la película dirigida por Ash Aron titulada Vigilante. Ella actuó en Australia en la serie Nevermoths por 2 años. Este se denomina la cuna de oro para muchos actores de aquí que quieren entrar a la pantalla de Estados Unidos. En la gran pantalla volvió a ser dirigida por Ash Aron en el thriller de ICU de 2009, pero pues más tarde rodó con el Capital Británico Una Cuestión de Tiempo, una película fantástica del año 2013 de fantasía romántica con Rachel McAdams y Tom Hiddleston. Esta película recuerda cómo
varios hombres de la misma familia pueden viajar a través del tiempo, y pues Margot en este caso es el primer crush del protagonista, es su amor imposible, y pues lógicamente no ocurre nada, pero pues con el tiempo pasan cosas y ustedes la pueden ver en la plataforma de Netflix, la pueden ver en YouTube, en cualquiera. Es recomendadísima. Yo personalmente me he visto en inglés, en español, con subtítulos, sin subtítulos. Mejor dicho, para que nos adentremos un poquito en el tema, ¿qué tal si escuchamos un poco de la banda sonora de Cuestión de Tiempo? Sencillamente porque es un buen momento para un clip en Radiónica. Escuchas Radiónica. ¿Por qué será que cada día más y más mujeres usan top? Sencillamente porque con top el detergente tu ropa dura más, y con top lava tu ropa no acaba. Maravilloso para el hogar, top para la ropa y top para limpiar. Bueno, volvemos aquí en un clac de Radiónica 99.1 FM, no se desconecten. Continuando un poco con su aclamado cine, al ser elegida por Martin Scorsese. Ok, bueno, Rocío, buen trabajo, ¿vale? Sin embargo, tienes que tener cuidado con los tiempos, ¿de acuerdo? Esta parte de acá, este intro de Radiónica, no dura 8 segundos. Ok, profe, sí, qué pena. No dura 8 segundos, claramente no dura 8 segundos, déjate que se pusieron a ver que las ciudades, que Medellín, que Bogotá, que Cali, que 99.9, que 99, que 104, que 107, no sé qué, en Cartago, en Málaga, en Caparrapí, en Mariquita, Tolima, ¿sí? Entonces, ese intro no dura 8 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener ahí cuidado con los tiempos. Y este pedazo tampoco quedó en mixer. ¿De acuerdo? Sí, yo me di cuenta ahora. Perdón. Tampoco quedó en mixer. Entonces ahí, a la hora de haber hecho el programa, debiste haber escuchado y haber cambiado esta orden. ¿De acuerdo? En cuanto al resto de producción, pues nos dimos cuenta que estaba muy bien, ¿vale? En la lectura, pues esos ya son temas de locución, ¿de acuerdo? Yo ya les he enseñado todo el tema de vocalización, respiración, puntuación, en fin, todo eso, ¿de acuerdo? Que no voy a condenar en este espacio, los condenaría en el, nótese las palabras que estoy usando, los condenaría en otros, en la otra clase. Bien, aquí este pedazo de la canción, ¿cómo se llama la canción? La otra. ¿Cuál, profe? Esta de Cuestión de Tiempo. Se llama How Long. How Long. Sí, How Long. Bueno. Algo así. Y entra la tanda de comerciales. Bueno, y ahí ya sigue tu programa. Bueno, buen trabajo, Rocío. Simplemente que este pedacito fue donde estuvo la falla, y el tiempo, que eso afecta, inmediatamente afecta al resto. ¿Vale? Entonces la toma de tiempos tiene que ser pues exacta o lo más exacta posible para que puedas ir calculando lo demás. ¿De acuerdo? Sí, claro. Listo. Bien, Rocío, gracias. Sigo en orden en el que llegaron. Entre otras cosas, tú me enviaste uno a la 1:32. Uy. Sí.
Sí, pero es que te había enviado primero uno mal y después envié el otro. Ah, ok. ¿Y por qué no me avisaste? Porque pensé que era el que habías abierto. Ay, qué mala vaina. Bueno, una pena. Profe, qué pena interrumpirte. Yo Señora. también, el primero que te envié, no, sino el segundo. ¿Cuál? El segundo que te envié, te lo... No, pues ahora voy a revisar el primero. Profe, es que... Ahora sí, claro, entonces como a Rocío sí le pasó, entonces. No, yo ya te iba a No. avisar, profe, sino que estaba esperando que terminara No Rocío. me pudiste haber escrito por el chat, profe, tal cosa. Es que no sé, profe, en el chat del Gmail, no sé por qué no me deja. Pero, ¿cuál chat de Jimmy? No, acá por el chat de Zoom. Ah. Pero escrito ahí, profe. Profe. No vayas a revisar el primer. Ahora no, ahora voy a revisar el primero. Está bien. Bueno. Claudia Suárez. Espérenme un segundo. Bueno. ¿Claudia está? Sí, profe, hola. Bueno, listo. Entonces, escuchemos, aquí está tu libreto y escuchemos el programa. Uy, quedó muy bajito. Hola, muy buenos días. Soy Claudia Suárez, quien los está acompañando en esta burbuja móvil cargada de la mejor energía, de la mejor música y de los temas que ustedes Momento. mismos nos han Me perdí de algo. solicitado a través... Hola, muy buenos días. Soy Claudia Suárez, quien los está acompañando en esta burbuja móvil cargada de la mejor energía, de la mejor música y de los temas que ustedes mismos nos han solicitado a través de nuestra página. Pregunta. ¿Y esto? Pues yo te entendí, profe, que era así. O sea que, pues, No. ¿no? Había que hacer este audio de presentación también, claro. Que eso era lo que había que presentar. O sea, ¿no es el que estoy haciendo? No, porque mira, aquí entras directamente con la música. Es que lo que pasa es que está muy bajita de volumen. Se escucha muy bajita de volumen. Pero en tu audio entras directamente con la música y directamente con este texto. Ah, pensé que hacía relación con lo que estaba haciendo. Ah, ok. No, no, no. Faltó este audio. Este audio no está. No, okay, profe. Ese audio no está ahí en el programa. Por eso mi pregunta, ¿qué pasó con ese audio? No, no está, ¿vale? Entonces, Sí, ojo profe. con eso porque el programa tiene que ser completo, porque entre otras cosas, fíjate que el audio de presentación afecta también todo el programa, ¿vale? Entonces, Listo. si tú omites este audio o uno de los puntos que uno omita es un tiempo que se está omitiendo, ¿vale? Entonces, Listo, esto en profe. la producción tiene que ser así, exacto, como las matemáticas, porque si no, se descontrola todo, ¿vale? Listo, profe. Entonces, no omitir ninguno de estos pasos, ¿de acuerdo? Bueno, bien numerado el libreto, listo. Sigamos escuchando, a ver. Nos vamos con esta canción.
hablaremos de la salud, específicamente del estrés. Y para esto tenemos una invitada, ella es la doctora Clara Sarmiento, quien nos contará acerca de esta enfermedad silenciosa que descuidamos casi todas las personas y que deberíamos en este momento hacer un alto para evitar que nuestra salud se deteriore. Bienvenida, doctora, cuéntenos acerca de este tema. Buenos días, Claudia. Mil gracias por la invitación. Efectivamente, este es un gran problema que puede estar afectando tu salud, aunque no te estés dando cuenta. Este es un... ¿Esa eres tú misma? Sí, profe. Bueno, bien, pero bien, listo. Estabas interpretando, pero listo. Entonces, Claudia, digamos que lo único ahí en ese... En ese programa fue que omitiste el audio de presentación. ¿Vale? El audio de presentación. O sea, me equivoqué. O sea, yo pensé que eso hacía relación con lo con el, la bienvenida que yo hacía. No. No, porque ese es un audio diferente. ¿Vale? Ah, y bueno. Lo que tú estás poniendo en el libreto, lo que estás haciendo es. O sea, hay un audio de presentación y luego una música. Que es como una cortina, que supuestamente debería ir de fondo, ¿vale? Y que va de fondo hasta cuando se acaba, ¿vale? Entonces lo que faltó fue el audio de arriba, el de presentación, básicamente, ¿sí? Que es como el saludo del programa. La identificación, pues, del programa, ¿vale? Esa es la omisión que tuvo tu programa. En el resto, pues bueno, ahí está la música, luego sigue la parte hablada. ¿Vale? Listo, profe. Bueno. Seguimos. Ah, bueno, espérenme un segundito porque ya es 1:30. Cortemos aquí esta primera parte para poder dividir la clase en dos. Cortemos acá y en la siguiente media hora continuamos entonces con la revisión de sus programas, ¿vale? Vale, profe.